Villa Corta esta mañana. Chicos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Gracias por la invitación. Estamos acá de verdad muy contentos. Pues antes de seguir, quiero mandarle un besito a un integrante también del grupo, a Toñito Sosaya, que por cuestiones de salud no está acá, pero igual acá te mando un becho de chocolate. Mira, lo que ha salido en todos los medios de prensa. ¿Qué ha pasado? No veo a David el Águila. Bueno, es simple, ¿no? Nosotros somos una orquesta muy seria, una orquesta, una empresa constituida, y definitivamente hay reglas en la empresa. Cuando alguien no cumple las reglas, hay multas, esas cosas, pero definitivamente... O sea, indisciplinado, ya... irresponsable, claro, faltaban las presentaciones. Yo creo que cuando un grupo es responsable, todos sus integrantes deben ser responsables. Exacto. Y cuando hay algo que mancha eso, definitivamente yo creo que tenemos que separar, ¿no? Claro, está bien. Entonces, lo que no sirve... Para basura. No, le deseamos, es un muchacho, David es un muchacho. Claro, le deseamos lo mejor. Irresponsable, no va, pero es buen muchacho. Pero como persona es buen muchacho. Ay, sino entonces, que irresponsabilidad. Éxitos para él. Éxitos, que le vaya muy bien. Muy bien, entonces chicos, cambiando de tema, números para maltratos, pero para contratos. 822-9298. ¿Y dónde van a estar? ¿Presentaciones? Sí, estamos en Moche. El sábado de Moche y en Luna Rota Pub. Este sábado los esperamos todos en Trujillo. Y esta mañana, siendo miércoles, ¿con qué nos van a deleitar? La primicia, si la ves, y para toda la gente argentina, 24, 25, 26 de junio, estamos en Argentina. Si la ves. Cori Megadisco. Qué pesado. Pero bueno, entonces, conmigo será hasta el día de mañana. Becho de chocolate, chicos. Muchos éxitos. Gracias. Y gracias, un show es suyo. Adiós. Gracias. Olvidarla a pesar de los años que el tiempo ha dejado. Si la ves, dile que no he borrado los momentos felices cuando estaba a su lado tan enamorado. Si la ves, dile por favor que sin ella no existe el amor, que mi vida no tiene sentido, no tiene más razón, porque la por favor, que sin ella no existe.